Y acá estamos en esta temporada 2 de esta Superliga Argentina barra Mexicana. La temporada pasada el campeón fue Racing en el Premier, increíblemente. Después en las copas salieron Mazatlán y Tigres, y en Europa League salió River imponiéndose ante los equipos europeos. Mientras tanto, en el descenso se fue San Lorenzo, Newell's y Huracán. Acá tenemos los equipos: Vélez, Toluca, Tigres, Santo Laguna, Central, River, Racing, Pumas, Pachuca, Monterrey, León, Independiente, Chivas, Estudiantes, Cruz Azul, Colón recién ascendido, Boca, Atlas y Argentinos Juniors, que también fue recién ascendido. Estos son los equipos, los 20 equipos que conforman la temporada 2 de esta liga. Vamos a ver lo de Champions, el grupo. Todavía no están los grupos, están todavía en ronda clasificatoria, así que vamos a tener que avanzar algunos días. Y bueno, como lo que habrán visto ya en el anterior video, esta es una saga donde vamos a comparar la liga argentina y la liga mexicana para ver cuál es mejor. Y esto lo vamos a ver en base a quién sale campeón, quién clasifica copas, quién desciende. Por ahora están empatados porque el campeón de la Premier fue un equipo argentino y los dos equipos ganadores de la... ahí conocen unos días más. Y los ganadores de la Carabao y la FA Cup fueron equipos mexicanos, así que, pero la Europa League la ganó River, así que hay que desempatar esta temporada. Bueno, acá estamos ahora mismo en agosto, se cerró el mercado de pases. Vamos a ver ahora mismo los grupos de las competiciones europeas. Yo me acuerdo que los primeros cuatro que clasificaron fueron Racing campeón, River, Boca y Estudiantes, si no me equivoco. Esos clasificaron a Champions. Después en Europa eran dos equipos mexicanos, y en Conference el Mazatlán, que salió campeón de la Copa, ¿no? Acá tenemos a Racing, Shakhtar, Nápoles, PSG, grupo difícil para la Academia, que va a tener que luchar con el Shakhtar por el tercer puesto, creo. Después River, está con el Borussia, Piemonte, el Mechelen, grupo también muy difícil, y Boca está con Bayer, Sevilla y Rangers. El último que me queda es Estudiantes está en el grupo G, acá contra el Madrid, Leverkusen y Brujas. Un grupo muy difícil también para Estudiantes. No creo que ninguno pase de ronda, sinceramente, con mucho un tercer puesto y otro palo. Acá está el Cruz Azul con el PSV, Lazio y el Sion de Suiza. Grupo difícil también para el Cruz Azul. Y en el grupo E está el Tigres con Niza, el equipo polaco y el turco. Este sí es un grupo fácil donde puede pasar Tigres de ronda, así que vamos a darle apoyo al equipo mexicano. Y en Europa, en Conference League, estaba el Mazatlán, supongo, y acá estaba el Mazatlán con Galatasaray, Aik y el Gibernian. Pues si les queda dudas, este es el FIFA 22 porque es el último FIFA donde estuvieron los equipos mexicanos, así que por eso se simulan este FIFA, ¿no? Ahora mismo que cerró el mercado de pases, vamos a ver los equipos más importantes, porque si vemos todos, no terminamos más el video. Los planteles de los equipos importantes, a ver si ficharon algún jugador nuevo. Por acá veo a Ochoa, que sigue igual. Después Gertraida, muy buena incorporación Gertraida de América. Mangala, Bruno Valdés de Boca, sigue manteniéndose en América. Después acá Otero, Richard Sánchez, Di Santo, Valdés. Y la delantera de Finlandia. Y esperaba un poquito más, pero bien, Traiga es muy bueno. Argentina es el último ascendido. Boca, vamos a ver Boquita. Boca con Javier García Rossi en el arco, mantiene eso. Alguien con la Fabra, la de siempre. Ahí está. Con Joa, Mau A. Philip Max, interesante este, sale mucho. Zambrano, Ávila, y el campador de la República Checa y el otro de Croacia, Maroni, Rolón, Barula, no hay mucho en el campo y arriba. Rogelio Funes Mori de Monterrey, pasa Boca, el ex River, un poco traicionero Funes Mori. Ahora vamos a ver el Monterrey,
Acá tenemos en Monterrey, Chori, Sanchi, y bueno, no hay mucho tanto de Monterrey. En el campo que no hay, Mangala, interesante, Papel, Romo, Zapata, abajo tenemos Cali, Bucarano, Miami, Barra, Sánchez, Barra, Villarreal, y en el arco tenemos a Andrade, que es lo mismo. No vamos a ver Colón recién ascendió. A ver Colón, está muy chetado Colón en el FIFA 22. La Miquel, no sé. El Pulga Rodríguez, se retira el Pulga. Qué triste. Uno de los mejores jugadores de fútbol argentino. Después tenemos a Aliendro, crack total. Después Vega, Schouten, cumplió cosas interesantes Colón. De medio campo para arriba, después Acevedo, Gallardo. Novillo, después nada más. Para mí Colón tiene un equipo muy chetado en este FIFA. Vamos a ver a Cruz Azul ahora. Independiente. Vamos a ver a Independiente, Independiente de que compró uno de los grandes del fútbol argentino, Battaglini, Sandoval, compró ese austriaco, interesante, Benavides, Roger Martínez, Cazares, Bolero, Roa. Después acá te compró a Jeremías Just, el holandés, y en el banco en el arco sigas con Sosa y el holandés. Ahora se va a ver Cruz Azul. Colomuani, mira vos, Colomuani, mira vos, un gran valor. Después tenemos a Angelito Romero, buena incorporación para el Cruz Azul. Colomuani, Velázquez, Vicesi, el quizás muy bueno, Mayorga, Domínguez, Martínez. Ojo Cruz Azul, me gusta lo que compró. Después de Chivas, vamos a ver a Chivas, La Huerta, Cías, Vega, Angulo, Orizuela, Beltrán, Muñoz, Molina, muy mucho en Chivas, mantiene más o menos todos mexicanos. Con Niebro, Orozco, Ponce, Sepúlveda, Bursi, compró. Después, no, la verdad que el mismo mexicano en Chivas todavía. Ya vivo Pumas, Racing, ahora el otro de Avellaneda, ahora Racing, ahora Copetti, Amouma, Auche, Cardona, Chancalay, Barré, Rojas, Busquil, Facundo Mura, puta madre, cómo pasan los autos por acá, las motos. Mariel Arias, Chila Gómez, no hay mucho en Racing. Ahora River, uno de los mejores para mí, con Oaxaca, y al Zaniolo, muy bueno Zaniolo, creo que puedo anotar hasta 86 de media, no estoy seguro. Muy buena incorporación, Nico de la Cruz después, se mantiene. Ravechino, Ferreira, Enzo Pérez, Quintero, Simón, Mría, Salay, Zuccolini, Polo Díaz, Pire, Mamana, Mina, Rojas, Jerry Mina. Muy buena incorporación también. Ojo River, para mí River candidatazo total para ganar esta Premier, que lo va a ganar para mí. Y después está Tigres, a ver Tigres. En Tigres está este alemán, Gignac, López, González, Carioca, Córdoba, Fratesi, Ligón, Taubín, Torres, y no, Angulo, ¡upa! Tilo Kerer. Muy buena incorporación. Carro, Venegas, estamos pasando rápido porque si no, no terminamos más el video. Nahuel Guzmán tiene cositas el Tigre. Y ahora sí, creo que ya llegó el momento. Vamos a ir hasta mayo, fines de mayo, que es cuando termina la temporada. Así que, más o menos, sí, más o menos por ahí, 7-28. Así que nos vemos a final de temporada. Bueno, y acá estamos a final de temporada. Ahora mismo vamos a ver
cómo terminó todo y acá vemos a River. Era obvio. River campeón de la Premier League y el Santos Laguna segundo. Muy buena temporada. Oh, los descendidos, Pachuca, Cruz Azul y Central. Dos mexicanos y un argentino esta vez. Argentinos y Estudiantes muy cerca del descenso. Después está León, Vélez, Pumas, Colón, Chivas, América, Atlas, Tigres. El América y Tigres muy mal. Toluca, Monterrey, Independiente, Quinto, Europa League, Racing, Boca, Santo Laguna y River. Santo Laguna dando la cara por los equipos mexicanos. Boca y Racing, otra vez a Champions. Quinto, Independiente y sexto, Monterrey. Y el otro campeón es Atlas. Atlas ganó la final a Tigres. Entonces estamos un argentino y un mexicano otra vez. Atlas que eliminó a Godoy Cruz en semis. Semifinal muy mexicana. Y otra vez, un argentino gana la liga y los mexicanos ganan la copa. Y la Carabao Cup la gana Monterrey. Como decía, ganan los mexicanos 2 a 1 a nivel nacional otra vez. Monterrey le gana la final a Tucumán. Otras semifinales muy mexicanas. En liga, los argentinos, pero en copa, la verdad que los mexicanos arrasan. Tucumán muy bien igual, llegó muy lejos, llegó a la final. Vamos a ver internacionalmente, PSG campeón de la Champions, algo imposible. Tercero Racing, bueno, pasó lo esperable, que queda afuera, pero fue Europa League. River lo mismo, ahí, boom, ahí si quieren pausar pueden ver todos los enfrentamientos de Racing. 5-0 contra PSG perdió. Después River, muy bien, casi cerca, muy cerquita de clasificar igualmente a octavo de final. Pero bueno, tercero, está bien. Quiere repetir, quiere ser bicampeón de la Europa League en Sevilla. Boca último, no, Boquí, por diferencia de gol. Ah, Boquita, Boquita. Boca, Boca querido. Pero afuera Boca último en su grupo, afuera de todo. Y me queda Estudiante de La Plata que estaba en el grupo G. Afuera de todo también Estudiantes. Bueno, tenía un grupo de las muertes igual. Leverkusen que pasó primero, segundo Real Madrid y tercero el Brujas. A ningún equipo de esta liga mexicana argentina pudo pasar octavos. Si quieren ver, están los octavos. Pero hay fe en Europa League. Vamos a ver la Europa League que salió campeón el Real Sociedad. ¡Ay, Tigres! Tigres llegó a la final, casi repite lo de River la temporada pasada, pero mala suerte. Vamos a ver ahora los grupos. Cruz Azul tercero fue a Conference. El otro equipo era Tigres. Tigres primero en su grupo pasó. Ningún equipo más. Tigres pasó primero en su grupo ante el equipo polaco, segundo. Tercero el Niza de Francia. Y a ver, ronda preliminar, Racing avanzó y River avanzó también muy bien. Y Racing perdió en octavos con el Mónaco y River perdió con el Feyenoord. Tigres en cambio le ganó al Slavia Praga y en cuarto le ganó al Mónaco, que había eliminado a Racing. Y en semis le ganó a Copenhague, pero no pudo con la Real Sociedad. Muy cerquita de Tigres sumar muy cerquita de sumar otro título, porque había ganado la Carabao, creo que la Carabao, la FA Cup la temporada pasada, iba a ser el segundo. Después más atrás, tercero, afuera en Conference. Una pena. No era tan difícil el grupo. Una pena que haya quedado eliminado. En la ronda preliminar estaba el Cruz Azul, que ante el Rosborg no pudo. Así que a nivel internacional, lo más destacado fue Tigres en la final. Pero esta temporada no hubo campeón, así que tristeza. Pero los mexicanos están felices porque superaron esta temporada a los argentinos y le van ganando 4 títulos a 3. 2 títulos ganados en la temporada pasada y 2 en esta. Los mismos títulos porque ganaron la FA Cup y la Carabao. Casi Tigres mete triplete ahí, pero bueno. Buley, como podemos ver, jugador en el premio. Y nada, ya estamos dando por finalizado la temporada. Muy bien Santo Laguna, me sorprende Santo Laguna, la verdad, no me lo esperaba.
que va a estar jugando a Champions, va a ser el primer equipo mexicano en jugar Champions, que haya clasificado. Acá están todas las tablas de goleadores, asistencias, todos pueden poner pausa para revisar. Y nada, por ahora ganan los equipos mexicanos 4-3. Yo esperaba más, no sé, de Boca, de Racing, pero bueno, cosa del fuchibol. También esperaba mucho de Tigre, de la América. El América y Monterrey están muy en mitad de tabla. Como están los perros afuera. Bueno, y nada. Así que en la próxima temporada vamos a ver en Champions vamos a ver a River, Racing, Santo Laguna y Boca. A ver si Boquita suma algún título, porque puede ser Boca sin título. Uno de los más grandes de América. Mientras tanto sigo mostrando las tablas de portería batida, tarjetas amarillas, rojas, goleadores, de todas las distintas ligas. Y ahora en unos días voy a subir a la tercera temporada. Por ahora me está gustando esta serie, así que capaz la alargue bastante. Tiene la Supercopa. Oh, mira la Supercopa. Me había olvidado que River jugaba la Supercopa. Bueno, igual creo que ganó el Bayern, ¿no? Y habrá ganado el Bayern seguramente. Pero bueno, el River igualmente seguramente le dio pelea al Bayern Múnich. Vamos a ver si todavía se puede ver la Supercopa. A ver si suma un título a River. ¡Ay! 2-2. Perdió en penales. ¡Qué bronca! Bueno, me dio en River igualmente el campeón de la Champions en Bayern, nada más y nada menos. Dando la cara por la Liga Mexicana y Argentina. Sigue mostrando acá las tablas de goleadores. Muy apreciado, no sé, la verdad, me sorprendió. Dejen en los comentarios quién para ustedes va a ganar en casas, si argentinos o americanos. ¿Qué club va a ser el que tenga más títulos al final de esta temporada, seguramente? Y cuáles van a ser las excepciones. Por ahora no creo que no hay ninguna decepción. Más allá de San Lorenzo y Newell's, que descendieron. Pero después no vi ninguna decepción clara. Recién empezamos igualmente. Y bueno, sigo, mientras tanto sigo mostrando una tabla de goleadores. Pueden poner pausa para verlo detalladamente. Y ya tenemos por favor, Roma. Si te gustan este caso de video, por favor dale like, comenta y suscríbete, que es lo más importante, me ayuda un montón. Pasamos los 100 suscriptores, la verdad, una alegría bárbara. Y bueno, voy hasta final de temporada. Bueno, ahora sí llegamos al final. Vamos a darle fin de temporada y nos vemos en el próximo video, que es con la temporada 3.